Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vale, estamos en el American Track, estamos todavía con el Western Star, el 57X. Ya había dicho que quizás volvía al 5700, pero bueno, vamos a, como he dicho, vamos a dar una oportunidad a este camión. Hostia, digo, qué duro está la dirección, claro, se nos está arrancando. Vale. Vale, estamos. Ahora no me acuerdo ni a dónde estamos. Vamos a mirarlo al mapa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Ah, Price, es verdad, sí, Price. Vale, estamos en Price. Hemos descansado, estamos bien de gasoil porque acabamos de repostar. Así que vamos a buscar una mercancía que esté chula. Esta misma. Buah, hay mucha cosita sin. A ver, aquí. Mira, una pala. No, esto no lo siento, pero es que estos remolques les tengo mucha tirria. Estos remolques a mí. No, no somos muy amigos. Vale, vamos a coger esta pala. Vale, perfecto. Hacia el norte. No podemos verlo por la cámara. Vale, pero bueno, sí, claro. Si hago así, sí, leches. Hostia, Eli. Esto me suena a mí a película. Vale, aparte que también le pones una O entre medio de la L y la I y es mi nombre. Jeje, mira mi pueblo. Bueno, va. Bueno, mi pueblo no por una letra, pero bueno. Vamos a Elko, vale, aquí ha estado me parece, vale, vamos a aceptarlo. ¿Cuánto tenemos? 7 horas, perfecto, llevamos de sobras. Venga, vamos para allá. He hecho un vídeo anterior, no sé, ya dije al final del vídeo que no sé si lo voy a subir porque ha quedado fatal. Primero porque la cámara no paraba de hacer tontería, ya sabéis que tengo el programa este que giro la cabeza y bueno. Y acerco y alejar también puede hacerlo de subir y bajar, pero lo he quitado que creo que es el que me estaba dando problemas, el de subir y bajar, porque aparte que como esto es un sim racing y se mueve la plataforma, a veces la cámara hace cosas raras, ¿vale? Pero no solo era así, simplemente con girar el volante, no sé si es que detectaba los nudillos o algo y me hacía pues cosas raras. Vale, vamos a arrancar, venga. Estamos preparados para salir. Hemos arrancado, quitamos el freno de mano. Vale, ponemos las luces. Vale. Ah, no entiendo. Ah, vale, claro. Es que como acabo de iniciar también, hasta que no muevo la palanca, porque es que la tenía en la segunda, pero me ha detectado la primera porque no la he subido. Tengo que subirla cada vez que inicio el juego. Tengo que mover la palanca para arriba y para abajo para que detecte la segunda. Vale, vamos allá, venga. A ver, ¿para dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Por este lado, vamos a salir por aquí, va. Por aquí. Me he repostado ya. Tenía que haber salido por el otro lado, ¿eh? Esto creo que es entrada, ¿eh? ¿No? Sí. Me parece que sí. ¿Viene alguien? No, venga. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Vale, está aquí mismo. Vale, he bajado el sim racing del otro vídeo anterior, porque de verdad que pegaba unos botes, parecía un todo loco. He puesto más suave. No lo he bajado, simplemente lo he suavizado. A ver qué hace ahora. He dejado el mod este de la telemetría, Gira a la derecha. que era lo que hacía que pegaba unos botes que parecía esto. Ya lo digo en serio, un todo loco. Desde la cámara, os lo digo en serio, Esté preparado para girar a la izquierda. parece que no te mueves con la cámara, pero es que Gira a la izquierda. quizás con esta sí que lo veáis. ¿Es este? ¿Es este? Sí, es este, sí. Sí, es este, vale. La cámara anterior que usaba era la chiquitina. No se veía, tal vez. Es que ya empezamos con el toro loco. Y eso que lo he suavizado, ¿eh? Bueno, no, pero esto es un camino de carro. Vale, eso significa que si lo hace así, en la carretera no será tan bestia. Perfecto, vale. Porque es que en la carretera era así. En la carretera. Ya hemos llegado. Bueno. Parece que el suavizado ha funcionado bastante bien. Vale, va. Vamos a entrar. Era este, sí. Mercancías. Este, sí. Y aceptar Todo trabajo. preparado, vámonos. Vale, vamos allá. ¿Dónde está? Hostia, me estoy yendo para atrás. Que me voy, que me voy, que me voy.
A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? No hace falta salir, ¿no? Lo veo bien. A ver, ¿tengo que salir o no? No lo veo. Ah, mira, está ahí. Vale, ya lo veo, ahora sí. Voy a tener que ir de culo. Tenía que haber entrado por ahí, vale, voy a tener que ir de culo. No, no, pero si es este. Estaba mirando... No, espera, espera, a ver. ¿Cuál es el que tengo que coger? ¡Ah! Vamos a salir, venga. Vamos a salir. No, no, que este no es, es este. Vale. ¿Este es el mío? No, este no es, leche, ya decía yo. Es este el mío. Claro, que le faltaba el pirundolo ese de arriba. Y digo, ¿qué le he puesto el mod para quitarlo? No, no. Vale, vale, es este. Vale. Pues está aún más chulo el Volvo, eh. Ay, qué pena. Ay, he aceptado. Bueno, no es igual a. ¿Esto qué es? Esto es un. Anda, pero si este es el... No, yo llevaba los 150 de estos. Vale, marca Volvo. Para aquellos que me conocéis sabéis que no soy muy fan de esta marca. Pero bueno, no van mal. Venga, va, vamos. De culo, venga, sí. Entramos por la puerta del copiloto. Venga, ¿dónde está? Que no sé ni dónde está. Vale, ahí. Ya tenemos que ir para el coche rojo. Bueno, granate más que rojo. A ver si vamos bien. Yo tengo la segunda puesta, sí. A ver, ¿dónde estás? Vale, vamos bien. Giramos. Pues no hay nada por este lado. No. No hay nada, ¿no? No, vamos bien. No podemos girar más. Ahora, perfecto. Ahora vamos bien, va. Esperemos que la cámara no haga el tonto, ¿eh? Porque el vídeo anterior estoy por... Es que ya he dicho que haría dos seguidos. Y aún estoy por decir qué voy a hacer con el vídeo anterior. No sé si lo voy a subir. Ahí. Vale, vamos a... Enganchar, pondremos los pirulos. Vale. Y sacaremos el camión más que nada para que no esté ahí. Lo voy a poner delante del Volvo. Y vamos a hacer la imagen. Y vamos a mirar el encargo, va. Tendría que subir ejes aquí, eh. Vamos a subir ejes, sobre todo los traseros. Ya está. Este es el delantero, pero es que no me sube el trasero. Ah, que lo tengo al revés. Vale. Este, el de atrás, lo tengo para subir abajo. Y, vale, vale, está al revés, está al revés. Vale, vale. Vale, sí, está al revés. Vale. Está al revés que el de adelante. Hostia, pues lo puse mal. Dice, qué raro que no sube. Pasamos bien, sí. El coche está ahí, vale. Venga, vamos a salir, va. Freno de mano. Hostia, estoy de lado, Estoy de lado, estoy torcido, es muy incómodo. Vamos a hacerlo rápido, va. Vamos a salir afuera, que se vea bien. Si giro tanto la cabeza, es porque como estoy mirando el Seitec, ¿vale? Es porque estoy haciendo así. Vale, vamos allá. Hostia, un poco más para adelante. Será mejor. Aparte que estaré más cómodo, tú. ¿Veis? Que se vea el Volvo también. Ese ahí detrás. Vale, ahí, ahí. Ahí me gusta. Que se va, que se va, que se va. Vale. Freno de mano. Podemos soltar el embrague. Y no se va. Vale. ¿Qué tenemos que llevar? Mercancía. Pala cargadora articulada. ¿Vale? 15 toneladas, mucha letra que no sé ni lo que significa. Destino Elco, la empresa Plaster and Sons. Plaster y hijos. Se llamará Plaster, tío, supongo. Se espera en. Bueno, se espera como muy tarde en martes a las 5:51, supongo que de la madrugada, sí, de la madrugada.
estamos a lunes. Creo que llegamos bien. Nos dan 13 horas y 50 minutos, bueno, 12 más 1. Bueno, yo no digo mucho el número 12 más 1, suelo decir 12 más 1 en vez de. Vale, pues si no hago esto con los dedos en la cabeza, porque no sé por qué, tengo un poquito de tirria ese número. Digamos que cuando tenía esa edad no fue un buen año. También las mismas horas para la próxima parada, 12 más 1. Y tenemos 6 horas de viaje, 6 horas justas. A partir de. No, iba a decir 5 horas 59, pero no quiere salir el 59. Venga, va, vámonos ya. Vamos a hacer la imagen, vamos a quitar esto. Creo que quedará mejor así. Quitamos retrovisores. Ah, no, este no es leches, es este. Vale. Y barra. Venga, cámara grande. Hostia, qué lástima, está tapando la otra pala. Venga, ponemos la barra. Sabéis que me gusta también por saber límite de velocidad. Que le den límite de velocidad. O también, por ejemplo, las horas que nos queda para llegar. Todas esas cosas, ¿vale? Por eso tengo la barra. Retrovisores. Venga, no, este no, este. Vale, retrovisor este también me gusta tenerlo porque a veces te salva de tener algún accidente. Y así no tengo que girar tanto la cabeza. Vale. Venga, aquí hemos quitado freno de mano. Nos metemos dentro. Pues si lo quita. Ahora. Habla que. Oh, ya empieza la cámara otra vez a hacer el burro. Vale. No toco nada, ¿no? No. No, mira, por este lado si venía alguien. Bueno, es igual. Ahora habrá que bajar ejes. Que tengo que pensar que están al revés en este camión. Los tengo al revés los ejes. Joder, madre mía, esto es un toro loco. De aquí de Multicine. No sé si hay un toro loco, no sé si al final lo pusieron de allí en mi pueblo. ¿Dónde tengo que ir? Que no dice nada. Esta tía se ha dormido, ¿eh? No me dice nada, tío. Vale, va. Tenemos que ir hacia la derecha. No, cuando salga la carretera. Además, creo que se bajan solos, venga. Creo que se bajan solos. Tengo que comerme toda la carretera para salir. ¿Qué le pasa a la morena que no dice nada? Esté preparado para girar a la Ahora. izquierda. Gira a la izquierda. Mira, alguien se. Bueno, venía nadie, vale, perfecto. Bueno, ¿qué? A la Continúe a la izquierda, izquierda vale. y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Uy, no ven nadie, vale. Esto lo han puesto nuevo, ¿no? El intermitente este al retrovisor. A ver, sí. Pensaba que solo lo tenía. Vi un vídeo. Bueno, la décima leche, sí. Vi un vídeo en YouTube de estos de una actualización y salía un Volvo, estos americanos. Con el intermitente en el retrovisor. Digo, hostia, qué chulo está eso del Volvo. Pero ahora veo que también lo tiene este. Y yo me acuerdo que cuando compré este camión no lo tenía eso. Yo creo que le han puesto nuevo eso. Ay, 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 ay. Menos mal que este juego está bien y la IA es inteligente, de verdad, ¿eh? Porque esto hubiese sido yo que sé, el Constructio en otro juego y seguro que me lo como. Vale, vamos. Vamos a ver si ahora el trayecto es más suave
con lo que he hecho con el Sim Racing, a ver si no tengo tantos botes ahora. He bajado un poquito la fuerza y he hecho suavizado para que no sean tan fuertes los movimientos. Sí que haya movimiento, pero más suave, más amortiguado, por decirlo de una manera. Vale, ¿veis? Así me gusta, que no se mueva tanto. Ahora va de lujo, ¿eh? Hostia, me está gustando, ¿eh? Lo voy a dejar, ya, bueno, ya lo he guardado, se va a quedar así. Que sí que no encuentro los casquillos de nylon o tornillos con nylon para ponérselos para que no hagan ruidos. Es que me vino esto, el Sim Racing este, con tornillos directamente a las rótulas, sin nylon ni nada. Y anda que no se oye ni nada el ruido del metal con metal. Son 100, no, menos 100, si de verdad, 100, 97. No hay nadie, vale. Aún sigue botando lo suyo, pero bueno, ahora es más suave los movimientos. Vale. Bueno, no te creas, Vale, ya sé que era lo que estaba sonando. ¡La alarma! Para ir al gimnasio. No me he acordado. Bueno, al gimnasio. No ir, sino ir a mi gimnasio. Que tengo yo uno aquí. Hostia, el coche se me va a dejar entrar. Vale, vale. Buena gente. Muy bien. Rápido. Voy a poner control de velocidad, va. 96. Ahora, venga, ahí. Pero si lo he puesto 96, leches. Joder. Bueno, frenamos un poquito, venga. Ahora. Vamos demasiado rápido ahora. Aquí hay un cruce. Mejor no correr. Que aunque la IA de este juego sea excepcional, no tengo ninguna queja sobre la IA, porque a veces hay algún accidente, es decir, sí, vale, muy bien. A veces ves coches que se han pegado hostia, o qué sé, cualquier cosa. Es un fallo de IA, lógicamente. A veces hay algún cruce, un camión muy largo, que ha pillado un coche, no se mueve. El otro día encontré, estaba haciendo pruebas, qué lástima, de verdad, estaba haciendo pruebas. Con esto de la cámara, de girar la cabeza, y bueno, ya veis que girar la cabeza y hacer esto. Estaba haciendo las pruebas y me encontré un remolque que se le había perdido. El remolque ese que hemos visto con la pala Volvo, donde he cogido este, que tiene tanto trozo para atrás. Para mí es innecesario tanto remolque. Pero por eso no quiero coger ese tipo de remolque. Vaya recto. Porque es una gilipollez tanto. ¿Para qué tanto remolque? Es que no lo entiendo. ¿Por qué te ponen tres articulaciones? Es decir, esta que es la que lleva, la quinta rueda, más dos, otra articulación al final del remolque. Yo no entiendo eso, pero bueno. Pues había un. Estaba haciendo la prueba y me encuentro un camión que había perdido en medio de la carretera el trozo de la articulación trasera. Y el trozo ese girado con las ruedas para arriba, desenganchado a unos 5 metros del camión, y el camión en un cruce parado. Como si hubiese tenido un accidente, hubiese perdido el remolque y el camión paraba allí con los cuatro intermitentes. Yo flipé, digo, hostia, mira. Es un error de ella, está claro. Pero parecía real, tío. Yo me quedé, digo, ostras. Digo, es como si se lo hubiese roto el gancho de la articulación final y se hubiese quedado ahí el camión parado por la avería. Después también algún camiones o coches que se quedan ahí que no puede pasar ninguno. Yo lo considero como accidentes del juego. Son fallos de ella, vale, sí. Pero a mí me hace gracia. Pero mantente a la derecha. Yo lo veo como realista, porque en la vida real también pasa este tipo de cosas. ¿No es este? Sí. La madre que te. Claro, es que me ha dicho mantente a la derecha. Pero no me ha dicho salga.
madre que te parió, un poco más la cago, Almorena. Despierta ya, leches. Despierta. Vale, ya empezamos con los movimientos de cámara. Uy, poli, poli, no, Vale, también puede ser que pase una cosa. Como he tenido que cambiar la configuración de la pantalla para poder hacer lo de la configuración esta de la cámara, de los dos programas estos de esto de que pueda mover la cabeza, porque la tengo, la pantalla me recomienda tenerla el mismo ordenador a 150 y yo la tengo que poner a 100 para poder, digamos, ajustar los movimientos. Cuando quiero mover la cabeza tengo que ponerla a 100 en vez de a 150, porque si no, no puedo entrar. Pues me lo he dejado a 100, no lo he vuelto a poner a 150, y una vez, como lo tenía en diferente configuración de pantalla, el juego se me paró. No me acordé lo que me ha pasado ahora, que lo tengo al 100. No me ha acordado de cambiarlo y quizás el juego se pare. Voy a correr un poquito más. Vamos a poner control de velocidad. No estaba a la 12, leches. Joder, todavía tendría que suavizarlo un poco más, ¿eh? Vale, aquí. Control de velocidad. Venga. Joder, no, tendría que suavizarlo más. Aún pega botes, aún hace el todo loco. Sí. Incluso la cámara pierde. Mantente a la izquierda. No tanto movimiento. A la izquierda. Así no adelanto. Joder, joder, pero si lo he suavizado, le he quitado movimiento. Bueno, vamos a tener que ir así. ¡Hey! ¡Ale! ¡Ale! Me estoy entrenando para el campeonato de toro loco. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Hostia, ha sido muy bestia, Hostia, ha sido bestia de narices, Joder, qué movimiento. Salga a la derecha. Más bestias, tío. No frenes tanto. Este camión frena mucho, tío. Este camión frena mucho. ¿Dónde? Vale, tengo que ir recto. La leche. Si es que hasta me hace ir de lado, tanto movimiento. Ay, ¿qué me he pasado? Voy a 120, ya no me acordaba que estoy en Estados Unidos, pero en Europa, por mucho que le des, no pasa de 90. Aquí, dependiendo, creo que dependiendo de estado, no estoy muy seguro, puedes ir a 130, 129 kilómetros por hora, me parece que es el máximo, ¿no? Las carreteras americanas. No sé si meterme a la derecha. Mantente a la izquierda. Ya. No. Yo me puedo quedar en la izquierda. Vale, perfecto. Entonces ya me quedo aquí. Era de tres carriles, pero he pensado, digo, quédate en el central, que seguro que tienes que ir recto. Y dale, y venga, y toma, todo loco. Voy a tener que ponerlo. Lo tengo al 5, lo tenía al 20 al principio, en el otro vídeo. Lo bajé, lo he puesto a 50 suavizado. Veo que el 50 no es suficiente, entonces voy a tener que bajar potencia.
para que sí que mueva, pero no tan fuerte. El boost lo tendré que poner en vez de, creo que lo tengo al 20. Y lo, no, creo que lo, sí, al 20, creo que lo tengo, lo tendré que dejar al 10, porque no vaya tan fuerte. Sí. Bueno, a ver. Este, lo curioso es que este aquí en el American Track va de lujo, el Sim Racing, ¿veis? Va fuerte de narices. Y en cambio en el Euro Track, como yo creo que fue un error mío, algo hice, tendré que limpiar la carpeta del Sim Racing de configuraciones. Porque debe haber una configuración que debe estar puteando, que casi no se me mueve. Y ahora he buscado el mismo mod que tengo aquí, que es el que hace que se mueva tanto. Es un mod lo que hace esto, porque si lo dejara sin el mod, los movimientos serían casi inexistentes. Oiría cómo pica los motores con el metal y metal. Pero con el mod este es que es una locura, tío. Ya veis cómo voy pegando botes todo el rato, tío. A ver si encuentro la configuración exacta, correcta, para que sea movimientos, que haya movimiento, pero suaves. Para que frenar por culpa de estos. Baja ventanilla, tengo el ventilador aquí al lado, sin parecerá. Baja más. Ahora. Parecerá que me está entrando el aire de fuera. Es que tengo el ventilador aquí al lado, en el lado izquierdo. Hace calor, tengo que tener la ventana de la terraza cerrada porque si no se irían la gente a hablar, los coches. Bueno, coche no, porque el coche está sino. Yo vivo en una calle cortada, hay un campo. Es decir, mi calle es mi piso y los del frente, y después ya ahí se cortan unas piedras, tres piedras para que nadie pase con el coche, y un campo que ahora ya no cortan, antes lo usaban para hacer hierba para los animales. A ver la pesatura, pasar a través la procedura de pesatura, la pesatura está aquí, no, hostia, a ver dónde está la pesatura. Sí, está aquí. Que a veces me hace ir al otro lado. Ah, vale, cada reencaminamiento. Cada carril tiene suyo. Pues lo que os digo, yo vivo en una calle que es solo mi bloque y los del frente. Y solo entran en esta calle los que viven aquí, que somos nosotros, el de arriba, los de al lado, bueno, el parking, los del otro, la otra calle, hay dos que también tienen parking debajo de mi casa. Y dos casas que tengo enfrente, así que son coches contados, por alguna manera. Pero muchas veces, como es aquí pasa mucha gente, que hay una plaza para críos justo al lado, pues muchos críos saltan, bueno, 34, vale. Saltan ahí con las pelotas, o van porque hay un parque aquí con canastas, porterías, se oyen mucho los críos, que se oyen si dejo la puerta abierta. Sí, que tengo el ventilador, tengo las de atrás, y las de atrás sí que las tengo abiertas, las de atrás del piso. Pero aún así no hace calor, ¿eh? Uy, que viene un coche. Vale, a cambio de carril. La pesatura. Una pesetería en catalán es pescaería. Sabes que yo soy catalán, provincia de Barcelona, en un pueblecito muy tranquilo, no voy a decir el nombre, tampoco creo que le importe a nadie. Bueno, no. Ya puedo ir a 130, tío. Venga, vamos allá. Acelérate. Un poquito de subida sí que hay aquí, ¿eh?
Ahora, ahora. Punto 17. No tengo que entrar, ¿no? No sé si mirarlo en el GPS. Buah, voy a 130 ya. El control de velocidad, sí. Lo que pasa es que no sé si voy a poder manejar el camión con los botes. ¡Ale! ¡Hey! Madre mía. Que ya os digo, quizás con esta cámara lo veáis mejor. Usaba la pequeña en este juego. Y hoy me ha dado por poner esta grande y quizás lo veáis mejor vosotros con la grande. Incluso veis como la cámara incluso pierde de foco por el movimiento que tiene esto, tío, que es una locura, hostia, 120 euros. Tengo que bajar otra vez, joder, madre mía, pero sí que estoy harto. Si no es lo de la cámara, es el Sim Racing. Si no es el Sim Racing, es lo de la cámara. Y siempre igual, tío. Bah, qué pesadilla, en serio. Venga, ahí. Y seguro que estáis oyendo todo el rato, clac, 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 clac. No hay manera de encontrar tornillos de la anchura que yo tengo con recubrimiento de nylon o lo que sea. No lo encuentro. Si alguien sabe dónde puedo encontrar esos tornillos, que me lo diga, por favor. Me venden el cacharro este con un tornillo con metal. En vez de poner recubrimiento de nylon para que no haga ruido, ¿veis? Pa, 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 todo el rato, pa, pa, metal contra metal. Si al menos encontrara algo para eliminar ese ruido. Voy a tener que quitar. Voy a tener que suavizarlo todo un poco. Subir el de abajo, hay diferentes apartados de suavizado. Hay uno que es general y después están uno por uno. Los movimientos oscilantes, la fuerza G, el frenada, la aceleración y todo eso, pues tendré que mirar de aumentarlo todo un poco, suavizado. Y quitar fuerza también del costa. Tengo que ir. Vaya recto. Vaya recto. Porque mira que le he quitado del otro vídeo, pero aún sigue estando alto, ¿verdad? Parece divertido jugar así, pero yo os aseguro que llega un punto que te cansas de tanto bote. Te desconcentro, tío. Para hacer esto me pongo al D-Ray o al Assetto Corsa, que también se mueve, que da gusto. Ay, Dios. Si encuentro el punto exacto para que no se mueva tanto. Otra vez. Non è necessario passare attraverso la procedura di pesatura. Pesatura. Vale, me salto la pesatura esta. Hubiese sido un buen descanso para descansar el culete. Pero bueno. He sido yo que he reducido porque estoy harto de tanto bote, ¿eh? ¿Qué quedan? 23 minutos, madre mía. Sí que hemos ido rápido, ¿no? Joder. ¡Hey! ¡Dale todo loco! ¡Venga! Este mod, esto es lo hace el mod, como he dicho. El mod solo son las irregularidades de la carretera, es decir, los baches,
las imperfecciones de la carretera, no hace lo que es subida, bajada, fuerzas G. Eso lo hace el juego, ¿vale? Eso ya lo coge con la telemetría del juego. Aquí solo el movimiento que estáis viendo vosotros es por el mod y solo lo que sería por baches del... Bueno, lo que es lo de la carretera. Continúa a la derecha y pero, por ejemplo, lo que cuando freno, que se me amorra el camión, o cuando acelero, que se inclina, eso solo lo hace el juego. El juego con la telemetría del juego, no con el mod. El mod solo son para los baches. Hostia, frena demasiado. Este camión frena mucho. ¿Qué pasa, no? No puede, tío. Gira a la derecha. Con la séptima no podía. Bueno, vamos a poner la cuarta, a ver. Ya con la cuarta es demasiado, ¿no? Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Sí que llevaba peso, tío, porque con séptima no me subía a eso. Ha dicho derecha, ¿no? Sí. Es aquí, ¿no? Esté preparado para girar a la derecha. Gira sí, a la derecha. Estoy el mecánico. No. Plaster and Sons, es verdad, yo no me acordaba. Los hijos del Plaster. Vale, vale, sí, es verdad. Aquí estamos, sin vale. Problemas. Venga. Vamos a ver cómo aparcamos. Vale, es ahí. No hace falta ni que bajemos, me parece. Ya lo veremos bien. Pero voy a bajar, ¿eh? No, no hace falta, no. Recto y de culo, venga. Voy a haber bajado para ver cómo tenía que aparcar, pero como lo veo claro. Cámara exterior. Ay, qué susto. ¿Tocó? ¿En serio? Cago en el copón. He tocado con el morro, tío, qué fallo. Joder. Sí. Joder, con las cajitas de las narices. Joder, con las cajitas de las narices. Ya no me deja de hacer el movimiento que quería hacer. Ay, por eso yo pensaba que sería fácil, ¿eh? Aparcar aquí. Y digo que no. A ver ahora. Ya le he dado al camión. Espero que no se haya rayado. El otro tenía... Pues Terrestar, el otro, el 5700 tenía... Otra vez, joder. Tenía... ¿Cómo se dice? Para choques de estos, de barras. No sé, de leches. O sea, apartavacas, ¿no? No. De defensas. Este me parece que no tiene defensas. No, no le... Hostia, qué mal. Madre mía, ¿dónde voy? Qué mal, Dios mío, qué mal. ¿Qué estaba haciendo? Ahí distrayéndome hablando en vez de aparcar bien. Cago en el copón.
No queda bien, no. Voy a probar, a ver. Un poco más para atrás, a ver qué pasa. No entra. ¡Ay, Dios! De verdad, ¿eh? Es que prefiero el retrovisor pequeño que tengo arriba, porque es que con los del camión no se ven nada, ¿eh? A ver ahora. Estoy mirando ahora el del camión. Vale, ahora sí. Vale, lo dejo así, venga. Sí, porque si no me voy a tirar aquí una hora para aparcar. A ver, vamos a salir fuera. Qué mal, no me gusta nada, No me gusta nada, como lo he dejado. Pero nada de nada, Nada de nada. Centrado. Vale, ahora ha salido. Cago en el copón. Voy a meterme dentro que mira mejor. Ahora. Vale, ahora sí, venga. Así se queda. Va. No ha quedado perfecto. No, que va. No, 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 es que no queda nada bien. Va, vamos a descargar. Ah, digo yo, qué leches pasa. Vale. Continuar. Todavía estoy en el 40, joder. Joder. Vale, vamos al mapa. Buscamos un área de descanso, que estoy pensando que... A ver, ¿cómo estoy de sueño? Vamos a mirar cómo estoy de sueño. Porque si no tengo mucho sueño y estoy bien. 6 horas. Uy, que se va el camión para atrás. Quieto. No. No me daría. Entre que voy a buscar el encargo y. No, no, mejor que no. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Y ya en el próximo vídeo. Vale. Pues a ver, lo pararemos aquí. Yo no tengo un garaje en el co. No es mío este garaje, ¿no? Hostia, no me acuerdo si marcaba así cuando es tuyo o no. A ver, vamos a mirarlo. Vamos a entrar al menú. Pero yo creo que no tengo garaje en el... Hostia. Lo compré el garaje del co. De las cruces. No, no tengo garaje en el co. ¿Cuánto vale un garaje? No me acuerdo. Tengo en H. Este sería más o menos mío. Vale, aquí tengo 3 camiones, 3 conductores. Vale, sí, este está lleno. Las Vegas. No tengo a nadie en Las Vegas. En Bernal. Tengo 3 camiones y no hay nadie. Ah, no, 0 camiones de 3. Aquí tampoco tengo a nadie, aquí no tengo a nadie. Aquí tampoco tengo a nadie. No disponible, ¿por qué? ¿Por qué me dice no diga? Ah, pues porque me parece que era un DLC, puede ser. Bueno. Ah, bueno, ganancias, vale, ganancias, claro. Disponible porque no me parece que no hay ni una sola vez en este. Bueno, sí, descansé una vez y me fui. Vale, habrá que buscar gente para estos garajes. Hostia, no había caído que tengo garajes vacíos, Vale. Dinero me parece que para comprar un camión y contratar a alguien me viene justo. Así que lo voy a dejar para el próximo viaje. Vamos al mapa, va. Sí, vamos al mapa. Y vamos a aparcar. Y esto yo lo haré fuera de cámara o quizás yo lo haga grabando aquí. Venga, así vamos a aparcar aquí.
Que por cierto, era fácil de encontrar. Izquierda. Estamos preparadas para salir. Y ahí estaba. Vale, va. Vamos dentro. Gira a la izquierda. Yo no veo nada. Que he cambiado bien. No me toque las narices. Esté preparado para girar a la izquierda. ¿No era esa la gasolinera? ¿Y ahí no podía haber descansado? Gira a la izquierda. Ah, vale, ya sé dónde estoy, que es una parada. Vale, sí, es verdad, ya he estado. Que aquí no, en la gasolinera no hay área de descanso. Vale, tengo que ir a un parking que hay aquí. Vale, sí, es verdad. Está aquí. Vale, está aquí. Fue un buen viaje. Gasoil tenemos de sobras. Vale, me voy a poner mirando para afuera. Y nos iremos a hacer. Bueno, iremos a cenar. Bueno, pues mirando aquí afuera, sí. Ay. Está todo un poco más centrado. Voy a haberlo cogido al revés. Y ves, está más cerca del restaurante, pero bueno. Freno de mano, paramos el camión, paramos las luces, salimos del camión y nos vamos al restaurante. Venga. Venga, pues lo voy a. Hostia, me deja los pidulos. Me deja los pidulos, leches. Me deja los pidulos. Se paran ahora, si no van a molestar a los clientes del restaurante, los pirulos. ¿Dónde está el restaurante? Lo perdí. Ahí. Vale, va, lo dejo aquí, que ya está, que ya es suficiente por hoy. Venga, ahora toca cenar unas buenas costillas esas de a la barbacoa. Ay, ya se me está haciendo la boquita agua. Y ya en el próximo vídeo a ver qué hacemos. Venga, pues a ver. Si hay un coche de policía, pero seguro que no aparece. No. Vale, pues gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós.